with additional funding provided by the Geraldine R. Dodge Foundation. Welcome to Episode 2 of Destinos, an introduction to Spanish. In this episode, you will learn why this letter is so important. And you will learn the secret that Don Fernando has kept for so long. Remember that as you watch an episode of Destinos, there are three kinds of Spanish you will hear. The conversational Spanish, spoken by the characters. ¿Me podría comunicar con el señor Carlos Castillo, por favor? Sí, ¿quién le llama? Su hermano, Ramón. ¡Ay, Ramón! The Spanish spoken by a narrator. Aquí está Carlos. Carlos también tiene una esposa. Se llama Gloria. Carlos y Gloria tienen dos hijos. Vamos. Una hija, Juanita, y un hijo, Carlitos. And the Spanish spoken by Raquel as she reviews major and minor highlights of the episode. Fernando tiene cuatro hijos. Una hija, Mercedes, y tres hijos. Ramón, Carlos, y Juan. While you will probably understand most or all of the Spanish spoken by the narrator and by Raquel during her review segments, you are not meant to understand word for word the conversational Spanish. ¿Qué pasa? ¿Fernando está mal? Sí. ¿Cuándo puedes venir a la Gavia? As the characters speak, let their actions and the context of their conversation guide your understanding. In this episode, you will learn how to express certain family relationships in Spanish. Mis hijos. Sí, sí. Mis hijos. Habla Pedro Castillo. And now, on with the story of Don Fernando. ¿Qué haces aquí? Pati, tengo malas noticias. ¿Qué pasa? Es papá. Está muy mal. In the last episode of Destinos, you met this man, Don Fernando Castillo Saavedra. In the twilight years of his life, he has been taken ill. His son, Ramón, has sent for the doctor. Julio. Ramón. ¿Fue largo el viaje? No mucho. ¿Y Fernando? Vamos. Está allá arriba. Fernando's daughter, Mercedes, waits anxiously for the doctor. Hola, Mercedes. Hola, Julio. ¿Cómo está tu padre? ¿Muy mal? Sí, ya lo verás. Pasa. The doctor knows the news will not be good. And later, Fernando goes into his study and painfully confronts a memory. Thank you.
¿Papá? ¿Papá? ¿Estás bien? Sí, sí, bien. ¿Necesitas algo? Sí. Llama a tus hermanos. Ah, y a tu tío Pedro. Está bien. ¿Algo más? No, nada más. Está bien, papá. Fernando tiene un secreto importante. El secreto está en una carta importante. As Don Fernando requested, Ramón begins to call his brothers and his uncle. Buenos días, Industria Castillo Saavedra. ¿Me podría comunicar con el señor Carlos Castillo, por favor? Sí, ¿quién le llama? Su hermano, Ramón. ¡Ay, Ramón! Bueno, un momentico, por favor. Sí. Señor Castillo, su hermano Ramón está en la línea. Gracias, Ofelia. Ramón, qué milagro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Con mucho trabajo. ¿Qué pasa? Te tengo malas noticias. ¿De papá? Sí. Hoy vino el médico y... ¿Puedes venir mañana a la gavia? Sí, claro que sí. Bien. Tengo que llamar a Juan. Te veré mañana. Adiós. Bien. Te veo mañana. Sí, señor Castillo. Salgo para la Ciudad de México mañana. Sí, bueno. Sí, sí, correcto. Hello. Hola, Juan. Habla Ramón. Ramón, qué milagro. ¿Cómo estás? Yo bien, pero papá está muy mal. ¿Qué pasa? Hoy vino el médico y... tenemos malas noticias. ¿Podrías venir a la gavia? Sí, cómo no. Hablaré con Patty. De acuerdo. Nos vemos mañana. Sí, sí, está bien. Hasta luego. Adiós. ¿Dónde está Mari Carmen? ¡Mari Carmen! A ver, con el abuelito. Hola, abuelito, ¿cómo estás? Ay, hija, te hice muy triste. Pero a ver, cántame algo, ¿eh? Una canción de animales. Un elefante se columpiaba sobre la tela de la araña. Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¿Cuándo entra el juez? Ahora mismo. Golpeaza. Silencio allá atrás, por favor. Puede proseguir la defensa. Sí, sí, Patty, pero mira quién está ahí. Es Juan. 5 minutos de descanso, por favor. Okay, bien. ¿Qué haces aquí? Patty, tengo malas noticias. ¿Qué pasa? Es papá. Está muy mal.
¿Sabes? Vamos a tener visitas. ¿Sí? Sí, vienen tus tíos. ¿Mis tíos? Sí, ellos vienen de Estados Unidos. ¿No viene tío Carlos? Sí, viene con Gloria y con tus primos, Juanita y Carlitos. ¿Y también viene tío Juan y tía Pati? Ellos también vienen. ¿No viene tío Pedro? Por supuesto que viene tío Pedro. Es mi hermano. Sí, bueno. Habla Pedro Castillo. ¿Tío Pedro? Habla Ramón. Hola, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No muy bien. Hoy vino el médico y... ¿Qué pasa? ¿Fernando está mal? Sí. ¿Cuándo puedes venir a la gavia? Sí. Mis hijos. Sí, sí. Mis hijos. Sí, bueno, habla Pedro Castillo. En total, Fernando tiene 4 hijos: Mercedes, Juan, Carlos y Ramón. Pero los hijos de Fernando también tienen sus propias familias. Ramón tiene una esposa, se llama Consuelo. Ramón y Consuelo tienen una hija, se llama Mari Carmen. Aquí está Carlos. Carlos también tiene una esposa. Se llama Gloria. Carlos y Gloria tienen 2 hijos. Una hija, Juanita, y un hijo, Carlitos. ¡Carlos! Más tarde llega Juan, otro hijo de don Fernando. Juan tiene una esposa también. Ella se llama Patty. Juan y Patty no tienen hijos. The family members are naturally drawn to the kitchen, where Lupe, the longtime cook, is setting out a meal. Ay, qué bueno. Ahorita les voy a preparar su desayuno, ¿ok? Sí. Ay, tengo unos tamales riquísimos. ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me vas a tirar! ¡Ay, niño precioso! ¿Cómo es tu pelo? ¡Estoy bonito, mira! ¡Qué gusto! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que eres! ¡Gracias! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe!
¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás, Nana? Yo, Finally, Don Fernando's brother Pedro arrives. With his family gathered around him, Fernando begins to tell them a story he has kept secret all his life. As a young man in Spain, he met a beautiful woman named Rosario. They fell in love and married at the outbreak of the Spanish Civil War. The northern town of Guernica was bombed. Fernando believed that Rosario had died in the bombing, and like many Spaniards, he left Spain at the end of the Civil War as Francisco Franco set up his military dictatorship. Fernando set out for a new life in Mexico, leaving his past behind and burying the painful memories of the war. He never mentioned Rosario to his new family or to his friends, but now, a letter written by a woman from Sevilla, Spain, has forced Fernando finally to talk about Rosario. In the letter, the woman claims that Rosario survived the bombing. Fernando must find out if this is true, for when Fernando last saw Rosario, she was carrying their child. No sé si me crea, pero es la verdad. Me apena ser yo quien le dé esta noticia, pero creo conveniente que sea así por la amistad que a Rosario me unió. Atentamente, Teresa Suárez. Ahora, ya saben ustedes el motivo de esta reunión. Es posible que tenga otro hijo. Pedro, necesito tu ayuda. Naturally, Pedro agreed to help his brother in this delicate matter, but he was unwilling to leave the family to undertake a long investigation. So, Pedro called his affiliate law office in Los Angeles and asked for Raquel Rodriguez, someone whose investigative talents he had admired for some time. Raquel agreed to travel to Mexico City and to meet Pedro Castillo in his office. Gracias, Raquel. Esto es muy importante para mí. No hay de qué. Bueno, ya me voy. Debo repasar la información sobre la familia. Bien. Adiós. Adiós, Pedro. Bueno, vamos a repasar los miembros de la familia Castillo. ¿Quién es el padre de la familia Castillo? ¿Pedro? ¿O Fernando? Fernando es el padre. ¿Cuál es la relación entre Pedro y Fernando? ¿Son padre e hijo? ¿O son hermanos? Pedro y Fernando son hermanos. ¿Y Fernando tiene hijos? Sí, tiene 4 hijos. Mercedes, Ramón, Carlos y Juan. ¿Quiénes de los hijos viven en La Gavia? ¿Carlos y Ramón? No, Mercedes y Ramón viven en La Gavia.
¿Dónde vive Carlos? ¿En la Ciudad de México o en Miami? Carlos vive en Miami. ¿Y Juan? ¿Dónde vive? ¿En la Ciudad de México o en Nueva York? Juan vive en Nueva York. Entonces, la familia Castillo Saavedra consiste en Fernando, el padre, y Pedro, su hermano. Fernando tiene 4 hijos, una hija, Mercedes, y 3 hijos, Ramón, Carlos y Juan. Mercedes y Ramón viven en La Gavia, pero Carlos vive en Miami y Juan vive en Nueva York. Ah, esposos y esposas. Ramón tiene una esposa. ¿Cómo se llama? Hola, yo soy Ramón Castillo. Ella es mi esposa, Consuelo. La esposa de Ramón se llama Consuelo. Consuelo y Ramón, ¿tienen hijos? Y ella, mi hija, Mari Carmen. Hola. Sí, Consuelo y Ramón tienen una hija. Carlos también tiene una esposa. ¿Cómo se llama? Hola, yo soy Carlos Castillo. Ella es mi esposa. Se llama Gloria. La esposa de Carlos se llama Gloria. ¿Carlos y Gloria tienen hijos? Ellos son mis hijos. Ella se llama Juanita. Él se llama Carlitos. Esta es mi familia. Carlos y Gloria tienen 2 hijos. Juan tiene una esposa. ¿Cómo se llama? Hola. Yo me llamo Juan Castillo. Ella es mi esposa. Se llama Patty. La esposa de Juan se llama Patty. Juan y Patty no tienen hijos. Mercedes no tiene esposo. El esposo de Mercedes está muerto. Bueno, ya terminamos con la información sobre la familia Castillo. Ah, y lo más importante, las esposas de Fernando. Una de las esposas de Fernando se llama Carmen. Es la madre de Mercedes, Ramón, Carlos y Juan. Carmen ya murió. Carmen está muerta. ¿Cómo se llama la otra esposa de Fernando? Se llama Rosario. La otra esposa de Fernando se llama Rosario. ¿Y Rosario está muerta? ¿Tiene Fernando otro hijo con Rosario? Ese es el gran misterio. Rosario.
Annenberg Media. With additional funding provided by the Geraldine R. Dodge Foundation. For information about this and other Annenberg Media programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.